Raquel, vengo de José C. Paz acompañando a Dayana con Tomás para este evento de Silsa acá en La Rural. Estamos muy contentas de haber recibido la silla. Bueno, yo me había enterado de la necesidad que tenía Tomás a través de un conocido mío, y como yo también conozco a una persona que trabaja en Silsa, no tuve la mejor idea de contactarlo, y así pudimos llegar acá y hoy estamos a menos de un mes recibiendo la silla, muy contentos, así que muchas gracias. Más de todo, remarcar que no tuvimos que hacer nada, solamente ir a Silsa a anotarnos. Nos pidieron nada, ni una moneda, ni nada. Queríamos agradecerlo. Tommy va a tener otra vida ahora, porque es la verdad, con la silla de rueda todo va a ser más fácil. Él en el jardín y yo cuando voy al hospital a llevarlo, porque ya está pesado. Y eso, le queríamos agradecer. Justo eligió la silla, es verdad. Llegamos abajo y dijo, quiero esa silla. Y justo dijeron, es la número 22 y era la que él quería. Contentos de volver a recibirlos en nuestra casa, en La Rural. A Silsa hace muchos años con los que trabajamos con ustedes y que nos asesoran en todo lo que es en materia de accesibilidad, así que estamos muy contentos de recibirlos y poder ofrecer nuestra casa para esta actividad que nos llena de orgullo. Gracias. Mi madre también es discapacitada motora, así que sé un poco por lo que se atraviesa. Y me parece alucinante el trabajo que están haciendo ustedes. Yo la verdad que no estaba conectado con eso, no sabía, y es un placer poder dar una mano. Así que gracias a ustedes. Me alegro mucho de que puedan estar acá. Me alegra mucho que podamos celebrar este día para ustedes diferente y para nosotros también, porque esa es la idea, seguir creciendo juntos en el camino de la inclusión.